yo decidí como empezar como esta historia porque en realidad tiene mucho que ver con mi historia personal, tiene que ver con una experiencia que yo viví en la adolescencia de perder a una de mis amigas más cercanas, que fue atropellada. Y yo tenía como esta inquietud, un poco obsesión por contar una historia como pequeñita y pues yo quería que fuera como sutil, emocional, digamos, sobre una niña que experimenta por primera vez como la noción de lo que es la muerte. Porque en realidad podemos crecer escuchando que la muerte existe y que somos mortales, pero realmente entenderlo como de corazón, realmente es complicado. Es una experiencia muy fuerte. También para mí, de alguna manera, era como un homenaje para Midori, mi amiga que falleció. Difícil, sobre todo me imaginaba con el momento de acercarme a una niña, a los papás y demás, para plantearles actuar en esta historia, me aterrorizaba un poco porque cómo transmites como esas ideas a una niña de 8 años. Pero empecé a escribir el guión y todo el tiempo me imaginaba a Andrea, mi sobrina, la hija de mi hermana mayor, y terminé escribiéndola un poco para ella. Ella no es actriz, es una niña, ahora va a cumplir 12 años, pero bueno, en el momento tenía 9. Y o sea, como que mi forma de acercarme como a ella y acercarla a ella al tema fue muy natural. O sea, yo me planteé no tratarla como una niña chiquita, como que no entienden las cosas. Le hablé como muy del corazón y ella lo entendió muy bien y creo que lo asimiló y agarró el papel, lo hizo suyo. Cuando filmamos la escena inicial con la que abre la película, que es un dolly alrededor de ella, como justo en el momento en el que sucedió el accidente, nunca vemos el accidente, fue algo que planteamos desde el principio Juan Pablo, mi fotógrafo y yo, que era importante para nosotros como no ver el accidente, sino más bien vivirlo a través de ella, porque de eso va la película, ¿no? Hubo un momento en el que realmente vi que se sintió conmovida. Y cuando terminamos y le dije, muy bien, la tenemos, estuvo increíble, me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí, claro. En realidad, me gustaría saber cómo te sentiste cuando te pasó a ti. Y me rompió el corazón, así como que dije, realmente está con la cabeza ahí, ¿no? Estaba con el corazón ahí, tratando de sentir y como desenmarañar como esos sentimientos, lo que sería vivir algo así. Y me di cuenta de que ella estaba ahí, ¿no?